Huela. Vámonos, 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 camino, camino, camino. No dejemos los bolos en paz. Ajá. Me siento cama. Bolo marcado. De casualidad usted no tiene otra superpoderosa que me preste así para el ratito. Sí, no sé, no me. Tan grande no te quedan. No importa, la sacamos. Ay. No te quedan. No te quedan. Bien. No te quedan. ¡Vente, mirame! ¡Qué vergüenza! Yo también, con vergüenza. Dale, dale. Ya está, le ponemos volado nuevo a esa. ¿A cuál? O la llevamos que la enderece. ¿Cuál pues? El maniobro para cargar. Sí, le queda bien raro. No lo siente raro usted. No, aquel día en ella fui a la barra y no sentí nada raro. Como yo, despacito, Lano. No, pero no paso de primera y segunda, no paso. Pero igual, siempre. La barra cuando fuimos. Ya acostumbrado. Ah, cuando fue en primera. Ajá. No. Ya voy a cantar sueleña. Correcto. Vayan, cada quien por favor agarre un tilinche que vamos para el río. Yo buscando de blanco no me pueden chocar. Ay, pobrecita. ¿Podemos llevar los biomáticos? Sí, de llevar unos dos. Está bonito ahorita. ¿Cuándo? Cuando tenía, antes que tenía estaba marcado los abdomen. Cama, voy a ir a traer las superpoderosas. No va. ¿Las tenés ahí pues? Ahí están afuera. Pero si te apuras. La vez ya está cuadritos tenía, pero se llamaba. ¿Y cómo lo tenían? Mira, esta boca no queda. Así equilibrio, ¿eh? Equilibrio. Si la sostiene así hasta que yo vaya con la craca. Ajá, ajá, es una craca. Sí te da paja, vale. La quedo gritando, solo era para que no viniera. No, no vamos. Ah, voy. Sí. Choco, esa, dale. Cama, al final me le puso la flecha Choco. No, ahora pues, papá. Que no escuchaste bien claramente. No, pero y no va para allá, va pues. ¿Y vos crees que Juan no estaba, pues, Chugar? Es que a veces uno es eso lo que. Hola, buena. Respiración. Vale, permítame. Vamos a ir jugando quieto. No sé, quieto, no quieto, como sea. Venga, por favor. Avanzamos otro. Avancemos, vecino. ¿Y la hielera quién la va a llevar? No sé. Digo, cama, que no me llevara nada yo porque comando de blanco. ¿Ve? La hielera, muchachos. Nosotros llevamos la leña. ¿Ah? La leña. Oh. Y el agua. Yo me llevo a la mesa, no hay problema por el agua. ¡La pichúa! ¡Lleva vos! ¡Pap! Frankie, vos que llevas, güey. Y a Frankie. ¿Ah? ¿A quién? ¿A Frankie? Es que va a llevar leña. Pero leña no es mucha. Y falta una mesa y la hielera. ¿Y falta llevar el carro, güey? No, es que todo lo vamos a llevar al lomo y secamos. Ah, chido. Sí, por eso. No sé. Sí, pero no sé. ¿El qué? ¿La hielera? Sí, porque falta todavía. ¿Qué vamos a echar aquí? No sé, preguntarle a Jonathan. Es que él diga, a ver qué. Hola. Que él diga qué más podemos echar aquí o qué. Yo digo que la mesa. Porque falta, la hielera también. ¿Ah? La hielera también falta. La hielera pesa. Ah, sí. Esa. Porque es un montón de bebida. Es cierto, para estar tomando ahí. Vaya. No vas a aguantar con esa mesa. No, pero es que estoy esperando a que Camarón diga qué cosas podemos echar en el carro para nosotros llevar las cosas. Ajá. Nada voy a decir. Alguna cosita siete echar en el carrito, digo yo. Y siete llevan que sea una cosa nosotros. Y lo que nos sobra. La hielera, papi. No echan la leña ahí para el carrito. Ajá, el carro. Sí, pero es que Lulú va a ir allá y se la leña. Sí. Pero él se lleva otra cosa que voy a preparar allá. Ajá. Las mesas también. Las mesas sí, porque pesan mucho. Ah, echar las mesas ahí. No, la Daysi. Es que esperen que diga que Camarón, porque no sabe qué es lo que va a decir. Es que llevan una cosa cada uno, así sí, y la que ya sube es de echarla al carro. Ajá, es cierto. Bájala para mientras. Antes llevábamos todo el montonazo. Es cierto, va. Pero antes, cuando éramos guerreros. Qué chido. Y ahora ya no somos guerreros, Gino. Ahora ya no somos guerreros. Ahora nos hemos acomodado. Sí, ajá, eso. Lo que pasa es que... Es cierto. Que solo teníamos uno para salir nada más. Ahora una bolsa de agua que no voy a traer, solo el carrito. Llevaban los guacales de las bichas, llevaban así los grandes guacalones de traste aquí. Nadie, quítese. Ya la va a pasar llevando el carro. No, los hombres sí me acuerdo que llevaban agua de esta, leña, la mesa, ellos siempre lo cambiaban. Pero es que las mesas no eran de esas, eran de plástico. Ah, ajá. En cambio estos ya pesan un poquito más. El agua, llevamos esto. Recuerdo que una vez íbamos para el río cuando hicimos un challenge, que todas llevamos así con cosas. Y ahora ya no podemos llevar nada de esto. ¿Ah? ¿Y las mesas? Ahí viene cama ya. Yo no andaba. El que peleando el guacal estaba. Yo no andaba, es que yo quiero llevar algo. Ahí hay una mesa. Hay mesa, ahí está la hielera. ¿Qué más traía? No sé qué le hicieron. Pero hay varias mesas en el Kia van ya. Ah, ya te pregunté a don Johnny. Cama, ¿qué se puede echar en el carro? Si quiere meter la leña y... Vaya, la leña. Y la hielera también. La mesa también. La hielera pesa. Metan allí pues, la leña. Y pero yo no voy a llegar allá. Las mesas. Ahí donde él, yo me voy a ir en la curva. Ajá. Allá viene. Pero allá. ¿Y la leña dónde está, vieja? Allá las traen los bichos, ya ven. Ah, vaya. Hoy sí. Llévese a... Yo allá lo puedo dejar. A encargar. ¡Salud! Ajá. Podemos ir ligero. Llévense el carrito rojo. ¿Y las mesas sí? Llévense el carrito rojo. Yo solo lo voy a dejar y voy a ver en el conjunto porque tengo que ir a comprar. Y no me llevo yo el Kia mejor. Tú lo y aquí te vas a meter. Ah, también nos podemos llevar el Kia. Feo pues, cama. ¿El qué? Ay, pero ¿y por qué no dice nada usted? Vamos a dar un turno. Sí, cam. Ah, no va. Muchos nos estamos acomodando, tenían razón. Mucha moto, mucho carrito ya no. Ay, la gasolina está muy cara. Vamos a llevar en el lomo, mire, todos están metiendo ya el carro. ¿Qué pasa? Es que después del almuerzo. Los pipianos dicen que tienen que irse allí en el carro. No es eso. Vaya, pipiana al carro. Ay, no. No es que nos estemos acomodando, es algo... Es esencial, imagínate, si a vos te toca abrir el hoyo de la fosa, lo vas a hacer con pala y asadón, teniendo que te preste don Johnny esa cosa. Pero si no me la presta, ¿ah? Si no me la presta, obviamente que va a tocar así a pura. Don Johnny, hay que aprovechar, va. Mira, va a ir a Jessica también. Si tú le estás echando, le echo yo también. Echen la hielera también, muchachos. Y más que esto, lo que más pesa, ve. Esto, si no la hielera. Ah, no, pero eso es como... Y yo hasta peleando para llevarme algo y todo. La Jenny lo andaba. La Jenny lo andaba, no sé qué lo hizo. Ah, para subir la hielera, es cierto. Y yo peleando hasta con la hielera y para poder llevarme el volar mirándolo fue a zampar. Vaya, lo bueno que ninguna de las dos. Lo bueno que ninguna de las dos. Ahí déjalo. No, yo sí quiero llevarlo. Y si nos tiramos en un charco, lo que sea. Pipianes, pipianes a $1, venga, venga. Al final todo echaron. Ahí tenemos pipianes. Cama. Al final todo echó al carro. Sí, Daysi, echa esto también. Sí, todo, tío. Vaya, aprovecha el pipián, se le lleva barato. Pues sí, ya estamos listos. Echa eso también, Gil. Hola, Betty. Me da risa porque Camaron dijo en la mañana, nos vamos a llevar todo en el lomo como los tiempos de antes cuando vos no estabas, me decía. Y ahora todo lo llevamos en el carro otra vez. Pues ya ves, por eso te digo que antes éramos más guerreros. Ah, es cierto. Pero ahora, ¿por qué nos jalan de nuevo las cosas? Porque ahora si encontramos un charco, nos vamos a tener en el charco y no vamos a llevar cosas pesadas, ni nada de eso, ni cosas que nos tenemos que olvidar. Cosa, ¿sabes qué? Antes, de verdad. Antes sí. No había calles y ahora que ya hay calles. Eran solo un camino. Cualquier cosa. Ajá, es cierto. No entraban carros. Y ahora que entra carro, más fácil todavía. No me vayas a decir que ese caballero es don Nano. Ah, no. No, el Chele. El Chele. El Chele con Chocoyo. Con cuidado, don Chele, no vaya a ir a chocar. Ah, ya viste que Chocoyo se va a ir a sacar, a pagarle la licencia. Ah, no. Si nada, así no. Aquel día me dijo, llévame que rezo sacar dinero al banco. Lo llevé yo. Le hice barra hasta ahí hasta. Ah, es que como vos ya tenés licencia, va. Sí, lo llevé. Y 3 personas habían y solo por eso no quiso. No, vámonos, me dijo, vámonos. Yo no voy a estar esperando aquí. A veces uno para poder lograr sacar las cosas necesita presión, porque si Cama no le hubiera puesto presión, no lo va a hacer. No lo hace. Si esa cosa marcada, con tantito que haga algo. Sabes, desde la vez pasada que Jonathan lo mandó a hacer la cuenta, andaba con eso, que iba a ir a pagar eso. Y desde entonces no lo había hecho, crees que nada. No, es que es muy impaciente, muy atenido. Vamos a pasar el banco y le digo, va, chivo, vamos a la hora de la hora. No, pero mejor está lleno, dice. No, hombre, pero no, es algo que... Imagínate que después ya no va a necesitar a alguien más andar hacia la par, así como Frank, que le diga, mira, Frank, yo me talado, ya solo él va a salir sin necesidad de aquel que... le dice andate y al mal le dicen no, hombre, pero para las bichas vacías, bueno, pa. Aquí ya va a llevar al gordo. Ajá, el lunes. Ah. Que nada. Ah. Sí, hasta San Salvador. Es cierto. Al gordito, al gordito. Ah, chico. Ah, no, vos lo llevabas. ¿Cómo se llama el gordo? Al gordo, electricista. Ah, vos lo llevaste a San Salvador. Voy a llevarlo. Ah, él te dijo que le hiciera viaje. No, Cama me mandó. Ah. Una hora. Ah, pero voy a sacar licencia. Okay. No, hombre, ahora. Ah, sí, yo pensaba que iba a sacar la licencia ahí yo. ¿Ah? ¿A dónde? ¿Y a dónde van ustedes? A descargar. Ah. Es porque se queda el carro y se va poco. Ah, es cierto. El peso pesado. Es cierto, para que vaya toneladas por atrás. ¿Por qué vas a Javier entonces? No, que eso es para ahí hubo fraude porque mandaron a Javier. Y Javier es paja, aunque... Aunque haga fuerza es no. ¿Y qué? ¿Caminamos o no? Yo no le doy. ¿Ve si caminamos o no? No. Pues no sé, ahí vean ustedes. Don Johnny, le damos, don Johnny. ¿Ah? Tenemos que sacar aquello. ¿Qué? Ah, sí, tenemos que sacar. Ah, es cierto, démosle, mejor vámonos ya.